Amigos, amigas, muy, pero muy buenas motos. Estamos en La Rioja, o mejor dicho, vamos para La Rioja porque estamos en camino. ¿Qué se viene? Se viene el Campeonato Argentino de Enduro en la quinta fecha. Un La Rioja en Chilecito, precisamente, ahí estará nuestro cámara, Pablito Martínez, que traerá imágenes de las carreras, la primera largada y la segunda largada. Arrancamos con muy poquito preámbulo este programa con imágenes y la largada. ¡Vamos! Crossword agradece a las siguientes empresas. Estamos en la estación número 2 del cable carril de la ciudad de Chilecito, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, en un lugar que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Es el cable carril más largo del mundo y lo tenemos acá orgullosamente, acá en el departamento Chilecito. Ahora sí, primera largada del domingo. Los pilotos de las categorías principiantes, los Junior B, los categorías Master C, Master D, esto van a largar en la mañana del domingo. Vamos. Acá estamos en Chilecito, en la quinta fecha del Nacional de Enduro. Así que bueno, contento de poder tener un año más el mejor Enduro Nacional. Así que bueno, un apoyo importante del gobierno de la provincia, de la municipalidad de Chilecito, también a la gente de Achime, Eduardo Veira, que han sido anfitriones, ¿no?, el club. Así que bueno, nosotros como Federación Riojana de Motociclismo, llevando la fiscalización junto a la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo y CONAE, que lleva adelante el campeonato nacional de Enduro 2019. Así que realmente contento por el buen parque que hay. Y bueno, ojalá que podamos tener el año próximo, ¿no? Por la mañana tempranito largaba la categoría menores, digamos, en experiencia. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien, Luisito. Antes que nada, porque te quiero saludar. Bueno, gracias. Estaba muy entusiasmado viendo las imágenes que nos trajo Pablito Martínez. En realidad los que largaron son los números 500, que es, si no me equivoco, la categoría Master C. Bueno, número 500, los Master C. Después largarán los números 600, que son los principiantes A. Después van a largar los principiantes B, Master D. Junior B. Bueno, muchachos, estamos en Chilecito. Qué circuito, Luisito. Un circuito espectacular. La segunda ciudad en importancia en la provincia de La Rioja. Chilecito es muy bello, muy bello. Tiene el cable carril, como lo decía recién el diputado, más extenso del mundo. Chilecito se encuentra en el corazón de La Rioja, hacia la montaña, y te cuento un poquito la historia de Chilecito para que vos te ubiques más o menos. Es una ciudad que fue fundada por Domingo de Castro y Bazán el día 19 de febrero de 1715. ¿Vos vivías en esa época? No, ¿no? No, yo no, pero me parece que vos... Dale. Bueno, sí, yo creo que estaba. Y el nombre original, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Villa Santa Rita, que mirá, más tarde pasó a llamarse Villa Argentina. Pero luego, posteriormente, se cambia el nombre, se lleva el nombre de Chilecito, que es el nombre homónimo del departamento de La Rioja. Todo esto es la introducción para decir que estamos en un circuito realmente espectacular, que la gente de Achime, junto con Sebastián El Puki Troncoso, presidente de la Federación Riojana de Motociclismo, han hecho un trabajo excepcional
con un circuito que, mirá, yo te cuento, he estado hablando con algunos pilotos que estuvieron. Uno de ellos, un comentario que nos hizo fue Jorge Pascual, piloto campeonísimo argentino, campeón del APE, que campeón de cordillera. Circuitos. Vaya si sabe de circuito, muy, muy experimentado. Corrió la Baja Mil el año pasado ahí en México y Estados Unidos. Realmente un piloto que sabe muchísimo de esto y me dijo, mirá, el circuito de Chilecito fue el más duro este año del campeonato argentino. La verdad, esto refleja este circuito que armó esta gente. Bueno, esta gente que estuvimos con ellos. Bueno, la Asociación Chileciteña de Motocross y Enduro, si no me equivoco, Chime. Chileciteña, sabía que es el gentilicio, ya que sabes tanto. Sí, sí. El gentilicio de los que nacen o viven en Chilecito, chileciteño. Esta asociación es la que tuvo a cargo un poco la organización, junto con Pucky Troncoso, de esta fecha, de la quinta fecha. Y allí, Pablito Martínez, nuestro cámara, que trajo excelentes imágenes, estuvo con ellos, les hizo una nota, estuvo con Alberto Ricci y Miguel Ticac, responsables o pertenecientes a Achime. A ver qué decían, che. A ver. Orgulloso de poder organizar nuevamente una fecha del campeonato argentino aquí en la ciudad de Chilecito. Y también vamos a competir en lo que es la quinta fecha del campeonato provincial de enduro que organizamos desde hace apenas 38 años más o menos que estamos con Miguel haciendo este tipo de carreras. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en esto, gracias a Dios hemos dejado un buen semillero que ahora se los ve a los chicos jóvenes trabajando. Y nosotros ya estamos prácticamente sentados mirando pasar las cosas. Y es un orgullo para nosotros volver a tener esta fecha acá, porque nosotros en el año 83 estamos hablando, hicimos el primer ensayo de un campeonato argentino que se corrió en Mendoza, y en el 84 hicimos el primer campeonato argentino de enduro. O sea que tenemos cierta experiencia ya en estos menesteres. Y este circuito justamente se inauguró en el año 84, un circuito que está vigente actualmente, por supuesto, tiene modificaciones que se han ido durante la vida, pero aquí se han corrido muchísimas fechas por el argentino, o sea que los pilotos viejos lo conocen y los nuevos se sorprenden. Es una grata alegría para nosotros tenerlo y espero que sea una fiesta feliz. Wander BMX, la más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto. Mineral, semisintético y 100% sintético. Exigí lo mejor para tu moto. Exigí Wander BMX. Más motos, más metidos en Chilecito. ¡Vamos! Vengo primero en el campeonato, en la categoría Master C. Somos varios que estamos peleando ahí la punta, así que va a ser una carrera dura esta, pensada, es trabada, no hay que cometer errores, pero muy divertida, muy lindo circuito, muy linda la organización. La dificultad que tiene es la dificultad de uno mismo, de saber cambiar el chip a tiempo, acelerar en los momentos donde hay que acelerar y fluir y ir de tranqui en los momentos donde está la piedra suelta, porque no te perdona, hay lugares muy lentos, hay lugares rápidos. Tiene mucho cambio de terreno y eso lo hace muy divertido de manejar. La verdad que excelente el circuito y bueno, va a ser duro, pero hay que meterle las tres vueltas. Soy uno de los que peleó por las tres vueltas, así que vamos a darle. Bueno, muchísimas gracias a los pilotos Master C, a Viche y Alberto Ferreira, piloto de Alfajores La Quinta. ¿Vos hace mucho que no comés? Hace mucho que no veo a Ferreira. Bueno. Bueno, seguimos metidos en la mañana de Chilecito con esta quinta fecha del campeonato argentino de enduro. El CAE que se viste de fiesta. Lo que sí tengo es hierba, don Leandro. Sí, señor. Eso para otro lado. Eso es para otro evento. Te cuento. Estamos aquí en el Prime que armaron los chicos de Achime. En un circuito precioso, como estaba diciendo. Pero seguimos metidos en el campo para estas dos vueltas que dan los pilotos y tres vueltas que dan otros pilotos de otra categoría. Muchachos, estuvimos haciendo nota y también estuvimos con alguien que ayudó muchísimo, por supuesto, como el diputador que dijo. Para
nosotros es un orgullo muy grande tenerlos aquí, mostrarle lo que somos, la belleza, nuestro clima, nuestras montañas, nuestra ciudad. Y bueno, que pasen una hermosa estadía acá en el departamento. Estamos en un lugar mágico, con muchas bondades. El circuito es un circuito espectacular, armado por toda la gente de la Asociación Chilesiteña de Enduro, donde van a poder disfrutar del paisaje, de las montañas de La Rioja, de las montañas de Chilecito. Creemos que estamos apostando muy fuerte desde el gobierno de la provincia, desde la municipalidad del departamento Chilecito. La intendente ha puesto una mirada muy fuerte en el desarrollo del turismo y estos turismos de eventos. Para nosotros es muy importante estos campeonatos, estas fechas nacionales. Demuestran, nos hacen crecer cada día más, cada año crecemos un poquito más con la experiencia y podemos darle al turista, al visitante, al deportista mejor atención, mejor calidad en los servicios y bueno, sobre todo generando un círculo virtuoso en la economía regional. Y queremos desear lo mejor, la mejor de las estadías a todos, que aprovechen este lugar, que se sientan reconfortados, que se sientan agasajados. Queremos poner todo lo mejor de nosotros para que así sea. Creemos fuertemente en el turismo, creemos fuertemente en el desarrollo de una economía apostando al turismo. Y bueno, esperemos que estos 3 días que nos están visitando sean de provecho de todos los pilotos, de todos los competidores y puedan volver el año que viene con una nueva fecha del Argentino de Enduro. A todos los que nos visiten, muchísimas gracias. Bueno, y promediando ya el programa, vamos a dar los resultados de la primera carrera, esta quinta fecha de las categorías que te habíamos mencionado. Categoría principiantes B, primer lugar para Héctor Sabio, seguido de Branco Núñez, Juan Cruz Saavedra, Tomás Fernández y Tomás Bolsonela. En la categoría principiantes A, el primer lugar fue para el 601, Lucas Barrio Nuevo, seguido de Agustín Echazú, el piloto Emiliano Tula en tercer lugar, Augusto Bosa en cuarto lugar y quinto lugar para Gonzalo Trapote. Vamos ahora a la categoría Master D. El primer lugar para un piloto de Mendoza, Sergio Buchín, el Lazarino con el número 803, seguido de José Nacimbene, Jorge Col, Rubén Garro y Gustavo Almada en el quinto lugar de la categoría Master D. Voy ahora a la categoría Master C. El primer lugar fue para Mario Luis Viche, seguido de Alberto Ferreira, Cristian Páez, Josué Balduzzi y Marcelo Benedetti. Y por último, la categoría Junior B, que daba 3 vueltas, como dijimos al principio. Primer lugar para Luciano Robledo, seguido de Alexis Páez, Martín Pereira, Elías Nacuzzi y Lucas Quevedo. Bueno, todos estos pilotos que participaron en esta quinta fecha del Campeonato Argentino de Enduro del CAE van a estar presentes y otros más que se van a sumar porque Jujuy convoca muchísimo Jujuy. Así que ahí vamos a estar con las cámaras de Crossword, Graciela Pérez Pueli quien les habla y por supuesto siguiendo lo que va a ser la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro en la provincia de Jujuy. Ahí estaremos, así que los esperamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Illanes. Somos de Chaya Frutos Secos, acá de Chilecito, La Rioja. Estamos acompañando a nuestro piloto Diego Llano, del equipo Leli Competición. Y bueno, los queríamos saludar a todos y desearles lo mejor. Recomendamos los productos, Chaya Frutos Secos, arándanos, castaña, mix. Y bueno, hacemos llegar a todo el país. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, se viene la segunda largada, muchachos. Segunda largada, categoría Señor A, Señor B, Junior A, Master A. Estos pilotos que son los pro, los mejores pilotos en Chilecito. La verdad, todavía no lo salí a probar. Estuve desde el jueves que llegué acá. Y estuve andando en el circuito de La Olla de motocross. Así que la verdad que un terreno que me gusta. Allá en el sur tenemos bastante otro terreno con tierra negra, más distinto, no es tan duro. Pero me adapto enseguida, así que ojalá podamos tener una buena carrera y sumar para el campeonato, que estamos primero. 11 puntos arriba, si se puede ganar mejor, y si no, bueno, a seguir manteniendo para el campeonato, que quedan 3 fechas. Y bueno, puedo agradecer a mi familia que hace todo lo posible para que pueda estar acá, a mi viejo, que mi fiel compañero de carrera, al equipo de Beta Mec, a Beta y a Mec. También agradecerle a todos mis sponsors que hacen que yo pueda estar acá. Muchísimas gracias, Giovanni Simeoni, que como él hablaba, dice que en el sur tienen otro terreno, claro, porque él es de Esquel, de Chubut, la provincia de Chubut, bien al sur, gran piloto, por supuesto, el número uno de Beta Mec Factory Team, y que, bueno, está punteando en el campeonato, como está diciendo. Esta carrera, evidentemente, es una carrera muy difícil, porque tiene que luchar contra quien tiene, digamos, un poco de localía. Así que Diego ya nos está dando muy, pero muy fuerte. Bueno, Claudio, las categorías, te digo. ¿Largaban? ¿Quiénes largaban? Bueno, las categorías que largaban tenemos la Junior A y la Senior A. Van a dar 4 vueltas al circuito. El resto de las categorías darán 3 vueltas, que son la Senior B y las 2 Master que quedan, Master A y Master B. Recordemos que en el campeonato argentino tenemos 4 divisionales de las categorías Master. Campeonato argentino que continuará en la sexta fecha, en lo que va a ser una carrera impresionante que nos tiene acostumbrado la gente de Jujuy. Ahí estará Manuel Quintar con los chicos de Palpalá, seguramente armando todo lo que va a ser una fiesta para el 14 y 15 de septiembre, lo que es el CAE sexta fecha. Y ya en octubre no habrá fecha del campeonato argentino y habrá una última fecha en noviembre que ya le vamos a ir contando. Esto es la Copa Beta, Beta Mec Team presente, el Factory Team, aquí en la quinta fecha. Estuvimos con Manuel Quintar, organizador de la siguiente fecha. Esto le decía a Pablito Martínez. Esperando para pasar un lindo día con amigos y bueno, ver cómo nos van las piedras, ¿no? Que no es nuestro terreno, pero vamos a hacer lo posible por tratar de ir adelante y llegar lo mejor posicionado a las próximas fechas, que son en el norte, donde me siento un poquito más cómodo. Así que, bueno, gracias por venir a Crossword y siempre apoyar el campeonato argentino. ¿Cómo ves el circuito de hoy en día? Bueno, lo corrí hace unos años acá, la verdad que un circuito duro, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, de eso se trata el campeonato argentino, de ir por toda la geografía y que gane el mejor en todos los terrenos. Respecto a la experiencia en Rumania, ¿qué nos podés agregar para el programa? Y bueno, mira, es una carrera durísima, la verdad que es un evento único, la carrera más dura del planeta, según lo que dicen y según lo que yo creo también. Y bueno, la verdad que hay que cambiarse el chip, hacer una carrera muy inteligente, es bastante peligroso, así que hay que bajar un poco el ritmo y tratar de aguantar las 9 horas diarias durante 5 días. Y bueno, eso la verdad que fue lo más duro y lo más complejo de correr. Y ahora tratando de poner de vuelta el chip de velocidad y un poco más explosivo para venir a correr el CAE. Así que, bueno, muy contento de estar acá de vuelta en Argentina y poder haber terminado ese evento un poco representando a la bandera. La verdad que me dio mucha fuerza eso y también la gente que nos estuvo apoyando por los medios, por las redes sociales. Fue un gran apoyo y un gran incentivo para poder terminar la carrera. Así que, bueno, muchas gracias también a la gente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Quintar. Realmente, felicitaciones por lo realizado en el enduro más duro, el Rumaniax. Bueno, muchachos, vamos a estar próximamente con Crossword. Estaremos en Chile el fin de semana que viene para el campeonato chileno de motocross con el minicross. Después estaremos el 7 y el 8 con el minicross argentino en Tucumán. Después estaremos el 14 y 15 en la travesía Santiago Adentro y en el campeonato argentino de enduro en Jujuy. Santiago Adentro, por supuesto, Santiago del Estero. Y esto es lo que está sucediendo con Crossword en septiembre.
Quiero agradecer, en este caso voy a aprovechar que tengo un pedacito para hablar, a Beta Motor Argentina y a MEC Team, porque ellos han formado el Beta MEC Factory Team, y por supuesto esto es la Copa Beta, por supuesto, y le queremos agradecer por el apoyo que hace esta fábrica de motos italiana que está radicada en la República Argentina en el complejo industrial de Tigre, y a MEC, por supuesto, a Casaroli y los hermanos, tanto Mariano como Ezequiel Casaroli. Y al equipo de Beta, que lo encabeza como pilotos, Giovanni Simeoni, Martín Mercado y Ícaro Livetti, el piloto que viene de Carlos Paz también. Muchachos, ahora sí, seguimos con el programa. Si no estás en Crossbow, no existís. Hola, sí, mi nombre es Federico Guzmán, tengo el número 12, compito en la categoría senior por el campeonato de Achime. Estoy volviendo después de 3 años de inactividad que está dedicado al triatlón, pero bueno, nuevamente en el enduro. Y un circuito muy técnico, muy duro, se ha roto bastante, hay bastante polvo, pero bueno, creo que el que sea más constante vuelta a vuelta va a obtener el mejor resultado. Estamos acá ahora por largar la carrera acá en La Rioja y bueno, concentrados y tratando de hacer las cosas bien hoy acá en Chilecito. Muy roto, está todo muy roto, muchas piedras, se ha gastado. Así que trataremos de hacer lo mejor posible. Bueno, corro en la categoría Master A, con un Husqvarna de una 350, con el número 307. Y bueno, el circuito allá lo probamos, está bastante técnico y un poquito duro por mucha piedra y mucha tierra suelta. Pero bueno, vamos a tratar de dar el 100% lo que podamos. Final, ahora sí, más motos, ya falta poco, vamos. Estoy peleando el campeonato ahí con una fecha de descarte ya, por una quebradura en la muñeca, pero bueno, lo estamos peleando. Las 3 carreras que corrí, quedé tercero y primero en las otras 2, así que venimos haciendo un buen campeonato. Bueno, adentro una estructura muy grande como lo que es la del MEC Team Beta. Así que bueno, muy contento con eso y la verdad que muy buena expectativa acá en La Rioja. Es un circuito parecido a lo que tenemos en Córdoba, así que bueno, vamos a ver qué sale y a probar, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Bueno, lo que me han contado, hay mucho polvo, mucha parte de piedra, así que bueno, muy, como decía antes, muy similar a lo que tengo en Córdoba. Y bueno, venimos entrenando eso, así que yo espero sentirme bien y la moto anda bien, así que vamos a darle todo y para adelante. Arrancamos bien, después de la segunda fecha un poco complicado con una lesión, que no pude estar en la partida, así que bueno, la tercera fecha ya con un poco de muy pocas horas arriba de la moto y ahora es bien, la verdad que me siento bien. Vengo sexto sin una fecha corrida, así que bueno, acá con todo el equipo preparando ya los últimos detalles para entrar a las pruebas ahora y ver qué tal el circuito. Acá Chilecito, bueno, muchas piedras por lo visto, seguramente también va a haber mucho polvo, lo que va a costar ir atrás de un piloto, así que bueno, a tomarlo con calma. Muchas gracias a los pilotos. Arrancamos con las clasificaciones finales para esta quinta fecha. En la categoría Master B, el primer lugar fue para Edgardo Bertola. Segundo lugar para Danilo Taviani. Emilio Contreras en tercer lugar. Matías Jalaf, cuarto. Y quinto lugar para Hernán Lomoro. Vamos ahora a la categoría Master A. El primer lugar fue para el piloto Darío Mata, seguido de Ariel Rojano. En segundo lugar, Jorge Pascual se mete en el tercer lugar del podio. Pablo De Angeli al cuarto lugar. Y quinto lugar para Alejandro Omar Reviglio. Y en la categoría Junior A, son las categorías que voy a dar por ahora. Primer lugar para el mendocino Lucas Godoy. Seguido de Juan Cruz Martínez, Ricardo Banini, Cristóbal Solá y Luis Carrizo hasta el quinto lugar. Lucas Godoy metió un tiempo de carrera, 4 vueltas daba la Junior, de 2 horas, 7 minutos, 45 segundos.
Bueno, esto dicho, vamos a ir ahora ya a... ¿Qué se viene? Una nota con el responsable del el Make Factory Team, Beta Make Factory Team, Mariano Casaroli. Esto le decía a Pablo Martínez. Estamos acá ya en la quinta fecha del Nacional del CONAE. Bueno, acá muy contentos con los resultados que venimos obteniendo con Gino Simeone. Estamos primeros en el campeonato, tenemos una diferencia de 9 puntos con Diego Llano y estamos bien también con el tema de Ícaro, que está en la Junior, que viene creciendo y viene avanzando. Así que bueno, Martín ha tenido un problema del tema de la muñeca en unas carreras anteriores, pero ya se está reponiendo, así que estamos bien para poder terminar un buen campeonato y ya pensar en el próximo año. Viene corrida, aparece Simeone, Diego Llanes está liderando la prueba, el gran piloto Chile Simeone se está consagrando ganador del domingo en la quinta fecha del campeonato argentino. Señoras y señores, tiene esta diferencia sobre el resto. Y aquí el relator está diciendo que gana Diego Llanes. A ver, ¿es verdad? Bueno, pero voy a empezar por la categoría Senior B. El primer lugar de la Senior fue para Cristian Maldonado, seguido de Manuel Quintar, Juan Manuel Dávila, Marcelo Maldonado y Walter Pinto. El tiempo de Cristian Maldonado, el tiempo total de carrera para sus tres vueltas que daba la Senior B, 1:42:11. Muy bueno lo de Cristian Maldonado, se está manteniendo en la punta del campeonato, pero ahora viene Jujuy, a ver qué hará Manuel Quintar. Vamos ahora sí a la señora. Como bien decía nuestro colega, Diego Llano se alza con el primer lugar con un tiempo de carrera para Diego de 1:59:44 para cuatro vueltas de carrera, seguido de Giovanni Simeoni a solamente 2:02 de carrera. Alguno dirá, bueno, no es solamente, son 2 minutos. Bueno, pero se le rompió la moto a Giovanni y llegó segundo lugar. Tercer lugar para Tomás Gómez. Cuarto lugar para Fernando Correa. Y quinto lugar para Darío Arco. ¿Darío Arco? Sí, señor, Darío Arco estuvo presente. Darío Arco, el riojano, corriendo enduro. Y salió quinto. Quinto lugar. Espectacular. Pla, pla, pla para Darío. Bueno, muchachos, los esperamos. 14 y 15 de septiembre en la provincia de Jujuy, donde se desarrollará la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, el CAE, que está espectacular, como ustedes verán. Bueno, los convoco para la semana que viene para que puedan ver la trilla, la cuarta edición desde Leandro N. Alén, la provincia de Misiones, lo que es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que gracias por estar en la pantalla. Y hasta la semana que viene con mucho más Crossword. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final. Esperemos que les haya gustado. Quiero agradecer a Pablo Martínez que nos ha acompañado a Chilecito con esta quinta fecha del campeonato del CAE. Le quiero agradecer a Beta Motor Argentina, por supuesto. Le quiero agradecer a CONAE, por supuesto. Y por supuesto también a Camot. Todos ellos. Y por ni qué hablar de Pucky Troncoso, que se pone el hombro semejante tarea de organizar la quinta fecha del campeonato argentino. Gracias por estar en la pantalla. Gracias, Graciela Pérez Puel, Claudio Luis Durán, Jorge Pablo Piccolo y Pablito Martínez. Chao, nos vemos la semana que viene. Chao.